poquito más nuestro casillero y bueno, tal como se ha puesto el partido, sumamos, que es lo importante. Qué distinto ha sido el Jerez del primer tiempo, ¿no?, con el que inició el segundo, ¿no? Sí, la verdad que bueno, hemos salido un poco frío, un poco como es este campo y nos ha costado trabajo entrar, pero mira, por lo menos el segundo tiempo se ha visto otra imagen de Jerez. Enhorabuena. Bueno, Redondo, solo ya queda en el campo Aitami, que es el último jugador del Jerez en abandonar Ipurúa. Decía Redondo que aquí sabemos a lo que se juega, aquí a lo que se juega es al fútbol. Carlos. Efectivamente, Carlos. Pero sobre todo hay que destacar el buen trabajo que ha hecho Leibar en la primera mitad con una versión aficiante. ¿Sí? Sí, tenemos también a Carlos Calvo, que iba a meterse en el túnel de vestuario, punto de los trabajados, ¿no? Sí, la verdad que sí, se nos ha puesto muy cuesta arriba el partido. Y bueno, sobre todo luego cuando hemos conseguido empatar y cuando mejor estábamos, yo pienso que en la segunda parte pues hemos estado mucho mejor que el contrario. Pues bueno, el árbitro ha decidido esa expulsión. Ha habido una jugada rara ahí en los últimos minutos en vuestra área. ¿Tú cómo la has visto? Hombre, yo no sé decirte. Yo creo que puede ser penalti aquella igual que puede ser la de calle. El árbitro es el que decide, al final pues mira, no lo ha pitado. Por suerte para nosotros y bueno, también por desgracia para nosotros no ha pitado el penalti de calle. El árbitro también se puede confundir y bueno, yo creo que los 90 minutos están ahí para conseguir los tres puntos. El equipo ha trabajado un montón, igual que el contrario. Y bueno, pues al final 1-1 yo creo que está bien, porque aquí un punto es muy complicado sacarlo. Carlos, muchas gracias. Igualmente. Bueno, pues ahí estaban las manifestaciones de Carlos Calvo, ya si se han retirado los jugadores de uno y otro equipo. Bueno, pues 30 puntos tiene el Jerez en este comienzo de año. Salamanca y Zaragoza. Salamanca empataba a 2 y el Zaragoza ganaba 0-1, pero no tenemos más noticias de marcadores. El Eibar se coloca con 21, por tanto, el Córdoba tiene como referencia ahora mismo al Alavés, que está a 4 puntos por encima. A ver qué hace mañana el equipo cordobesista, que juega en...